Hola chicos, otra vez estoy en restaurante peruano en Moscú que se llama Lima y ahora voy a probar todo lo que no he probado todavía. Espero sus comentarios y estoy segura que todo va a ser muy delicioso hoy. Ya he pedido la comida y ahora estoy esperando. Mientras voy a beber mi limonada con maracuyá. Esta vez voy a probar ceviche clásico. Me parece que pescado no está preparado. Es verdad, pescado no está preparado como para sushi. Yo pensaba que ceviche se prepara con pescado hervido, pero este pescado es crudo, no está preparado. Yo pensaba que solo es con sushi, pero no sé. Pero voy a probar el pescado. Muy bueno, muy rico. Me gusta mucho. Es pescado blanco, pero se parece a pescado rojo. Otra vez este maíz, maíz frito. Y este es batata. Batata me gusta muchísimo. Es delicioso. Y de verdad, este ceviche es más rico que ceviche Nikkei con atún. Más rico. Y la mezcla de batata dulce y pescado es muy rico, muy delicioso. No es picante. Tengo suerte esta vez. De verdad tengo suerte. No es tan picante. Me gusta más. Es un poco picante. Como me gusta. Pregunté al camarero y él me aconsejó que tengo que probar causa limeña. Es más picante. ¿Qué es amarillo? ¿Es patata o patata con salsa? Creo que es patata con salsa ají. Esta vez no hay restricciones y por eso hay muchísima gente aquí. Me gusta que todo está con pescado. Es muy interesante qué es la salsa, de qué está hecho. Me gusta mucho. Es delicioso.
Hay salsas de color verde, de color naranja, y me parece que tienen ají porque son muy picantes. Parece mucho a papa huancaína. Muy picante. Pero me gusta. Este es papa rellena. Voy a probarlo. ¿Qué es eso? Muy agrio. No entiendo qué es. Tal vez es cebolla, pero es muy agrio y un poco picante. ¿Qué está por dentro? Interesante sabor. Parece un poco a драник. Es como patatas fritas. Es carne. Carne y huevo dentro. Me gusta. Esta vez todo me gusta más porque no es tan picante y todo es muy diferente, como pescado y patatas. Muy delicioso. Me gusta la mezcla de sabores, como dulce con agrio. Es muy delicioso. Muy rico. Hoy he decidido probar alcohol peruano, que es pisco, pero yo voy a probar en un cóctel que se llama Pisco Sour. Pisco es водка peruana. Para mí es muy alcohólico. Cuarenta grados es demasiado, incluso para un cóctel. Es bueno. Qué bien que yo no puedo manejar el coche y por eso puedo beber alcohol. Mi suscriptor y mi estudiante de idioma ruso me aconsejó probar esta bebida. Él es peruano, pero vive en Estados Unidos
y por eso él sabe que beben en Perú. Yo no pude irme sin probar flan otra vez. Flan es mi dulce favorito de Perú. Este flan no es nada parecido a lo que yo he probado cocinar. Lo que puedo decir de hoy, me gustó todo muchísimo, no fue tan picante. Y creo que mi plato favorito fue ceviche clásico. También me gustó mucho pisco sour. Hay demasiado alcohol para mí, pero me gustó el sabor. Suscríbete a mi canal y también ustedes pueden unirme para ver más videos y para usar emoticonos. Adiós.